El presidente de la República, Federico Franco, decretó 3 días de duelo a raíz de la muerte del candidato presidencial del UNACELINO, César Oviedo, en un accidente aéreo anoche en la zona del Chaco paraguayo, a 30 kilómetros de Puerto Antequera. El gobierno nacional, por disposición del presidente Federico Franco, declara duelo por 3 días y se suspenden todas las actividades oficiales, empezando por el Consejo de Ministros del día de mañana. En segundo lugar, mencionar que el general Lino César Oviedo, en su carácter de presidente del partido UNAC, ha sido destacado dentro de la gesta libertaria del año 89 y que, conjuntamente con otros héroes civiles, ha permitido a través de aquella gesta que el pueblo paraguayo se libere de una dictadura de 35 años. Finalmente queremos hacer llegar las condolencias a la familia del general Oviedo e informar que el presidente de la República, con ministros del Ejecutivo, van a asistir a los funerales y a los actos referentes y concernientes al general Lino César Oviedo. Con imágenes de Adrián Correa, informó Claudio Genes para ABC TV.